Esta sociedad produce la deforestación y esta otra sociedad produce el anhídrido carbónico que cada vez tenemos menos capacidad de poder absorber porque cada vez hay menos bosques. Por lo tanto, permítanme con todo afecto a todas las sociedades, pero todos desde el punto de vista del cambio climático somos malos. Por otra parte, nosotros nos enfrentamos a unas sociedades totalmente desarrolladas que utilizan como base de su economía la producción de la energía. Estos datos están tomados del British Petroleum, los pueden coger de internet como hacemos todos, cuando quiere uno coger algo con seriedad, pues todos miramos en la misma fuente. Y la situación es la siguiente. Esta parte de aquí es el petróleo, aquella parte de allá es el gas. El petróleo, observen ustedes, Oriente Medio prácticamente tiene la totalidad de la producción de petróleo. En estos momentos, al estarse fundiendo los hielos del Ártico, el mar de Barents es prácticamente un barril de gas. Pero observen Europa. Europa es un gigante económico que carece de recursos energéticos. Por lo tanto, cuando muchas veces nos preguntamos, y creo que se puede uno preguntar con cierta tranquilidad, ¿cuáles eran las armas de destrucción masiva que había en el Oriente Medio cuando la invasión de Irak? Pues yo les sugiero que miren a este mapa y sitúen a Irak dentro de los recursos energéticos. Sin esos recursos energéticos se ha acabado el desarrollo de Europa. Estados Unidos tiene ciertas cantidades, sobre todo en Alaska, pero están consideradas estratégicas y por lo tanto prácticamente no se están utilizando. Y en lo que se refiere al gas, en Siberia, en la zona de Kantmansiyl, hay prácticamente en estos momentos un 25% de las reservas energéticas que hay en el planeta. Estas reservas energéticas, como todos ustedes saben, salen a través de Bielorrusia y de Ucrania hacia Europa y prácticamente mantienen el desarrollo energético de Europa, que sigue siendo un enano desde el punto de vista energético. Por lo tanto, esta es la situación en la cual nos enfrentamos. Prácticamente Siberia, yo he estado bastantes veces en Siberia, precisamente trabajando sobre este asunto, y una de las cosas que se nota cuando se baja de los helicópteros es que el aire huele. Al cabo de media hora ya no huele, pero lo que huele es a metano, es decir, a gas, de la cantidad que hay por el proceso de la fusión de una cosa que se llama el permafrost. Pero el conjunto que le quiero transmitir es que de todo lo que hay en el panorama, de no haber una aportación energética diferente, el mayor problema lo tiene Europa.